Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayavera y esto es Euro Truck Simulator 2. Pues nada chicos, una vez comprobado que tenemos muchas cosas ya descubiertas en Hungría, me he dado cuenta que solamente nos faltaba una ciudad para cerrar también Hungría. Así que vamos a hacer esa entrega y terminaremos el mapa dándonos una vueltita con el camión una vez terminado el episodio. De esta forma quitamos otro país más, dejando todo al 100%, y seguimos con nuestro descubrimiento del 100% de este mapa. Y a ver si llegamos al objetivo del 50% antes de que llegue Grecia. Como veis, en Budapest es que prácticamente no he hecho nada. Está casi todo sin descubrir, así que me voy a pegar una buena paliza en el día de hoy descubriendo todo lo que falta de esta ciudad y del resto de ciudades de Hungría, porque no estaba en el plan descubrir Hungría de momento, pero con todo el rollo de Austria, pues empecé a dar vueltas por aquí y mira, sin querer ha ido saliendo y hemos ido descubriendo cositas por este país hasta llegar a descubrir las cuatro ciudades que en principio aparecen en el mapa. Más cositas. Preparando lo de ese mes que quiero intentar conseguir el reto del premio de Truckbook. Lo que he hecho es descargarme el Promods. Así que crearé un nuevo perfil para ese nuevo mapa y desde ahí intentaremos desbloquear el reto y el premio para la empresa dentro del Truckbook a nivel de usuario, no a nivel de empresa. Os recuerdo, si os queréis unir a mi empresa, Transportes Ezcurra, lo voy a dejar hoy en los comentarios el enlace, y lo único que se os pide es que respetéis al resto de jugadores y que lo paséis bien. No hay que hacer kilómetros, no hay que hacer nada para nada más que eso, mandar la solicitud y procurar divertirnos mientras jugamos al juego. Vale, más cositas. Aparte de ese reto personal que me voy a poner, que lo veo muy difícil, ya os lo digo que es prácticamente imposible. Voy a intentar otra cosa que va a ser se me ha ido el santo al cielo. Ah, perdón. Estamos intentando llegar a los 200 suscriptores para lanzar otro directo, esta vez el especial 200 suscriptores, al que estamos tocando ahí con los dedos de la mano, ¿vale? Estamos muy cerquita de ese reto, a ver si conseguimos superar los 200 y mantenerlo durante una
temporada. Y si lo conseguimos, pues lanzaremos un directo. No sé si en el servidor. Yo creo que es mejor que lo lance en Truckers, para que pueda entrar más gente. Los que queráis participar, pues ya sabéis, lo anunciaré. Y desde ahí, pues a ver si conseguimos eso, pues que crezca la comunidad, para que todos nos podamos divertir juntos y empezar a hacer cositas tipo convoys y demás. Sé que es muy difícil, sé que hay muchísima gente que se dedica a hacer convoys, pero es la única forma de intentar divertirnos juntos sin tener que estar todo el día conectado aquí haciendo directos desde distintas plataformas. En principio sabéis que subimos el gameplay y luego pues algún fin de semana nos hacemos convoys con amigos, nos solemos meter en convoys de otros streamers y procuramos divertirnos y disfrutar de los eventos. Así que ahora lo que toca es pasarlo bien y disfrutar. Vale, otro reto que tenemos en el canal es el conseguir que nuestros vídeos lleguen a los 1000 suscriptores. Uy, perdón, a las 1000 visualizaciones. Entonces, cada vídeo que llegue a las 1000 suscriptores, uy, jolín, con los suscriptores, a las 1000 visualizaciones, perdón, lo que haremos es, en ese momento, sortear una taza del canal entre todos los usuarios que hayan dejado un comentario en el vídeo. Es decir, el primer reto que nos pusimos era que el vídeo 1 del canal llegase a las 1000 visitas. Hemos superado a las 600. En cosa de un mes hemos conseguido aumentar en 200 visitas, lo cual está muy bien, viendo que somos un canal muy 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 pequeño y que solamente subimos gameplays, porque la verdad que los tutoriales empecé con ganas, pero no les estoy dedicando el tiempo que debería. Y como tengo tantos perfiles y tantas cosas para los distintos mapas, para entrar con uno y con otro, la verdad que el día a día me agobia, no llego a todo, y si quiero participar en convoys con otras personas, pues alguna cosa tengo que dejar, y lo que estoy dejando pues en este momento son los tutoriales. Luego también, porque claro, cada vez que hay una actualización, lo que tiene subido el tutorial pues no vale, y la gente pues te pone, oye, que esto no funciona, no funciona para esta versión, pues porque la tienen que actualizar. Entonces, para evitar esas protestas, cuando sí hemos demostrado que en ciertas versiones funcionaba, pues nada, dejamos de subir los tutoriales. No me va a dejar pasar. Que no me van a dejar, ¿eh? Tengo que ir por el arcén, pero esta gente que va. Pues dejamos de subir los tutoriales de los mods y así evitamos problemas y quejas de los usuarios, que al final no dejan de interactuar porque ponen un comentario, pero claro, estar viendo que la gente protesta por algo que ni siquiera has hecho tú, que lo ha subido otra persona, pues hombre,
no es muy muy agradable. Pero que se agradece todo, ¿eh? La verdad es que esos comentarios, pues bueno, pues al final es un comentario, es una interacción más en el vídeo. Vamos a cambiar de carril. Porque aquí a la derecha marca que está cerrado y que solamente hay un carril. No me fío yo ya. Eso es. Entonces, bueno, pues empezaremos a darle un poquito a ProMods en el momento que se actualice la versión a la 1.51. Y bueno, pues desde ahí podremos jugar también con más gente. Y así, pues bueno, la idea es seguir creciendo poquito a poco y seguir trayendo contenido. El American, pues bueno, poquito a poco vamos subiendo también vídeos en ser 100%. Y vamos haciendo cositas. También tenemos ya nuestro propio camión. Y la idea sería el poder seguir creciendo también con esa franquicia a la hora de ir metiendo mapas, pero a día de hoy pues llevamos 9 vídeos, el lunes saldrá el décimo y no es sencillo el intentar hacer un 100% de mapa viendo que cada día, o sea, cada X tiempo te sacan un DLC nuevo y lo tienes ahí para comprar pudiendo hacerlo, pero oye, es que si lo sumas, o sea, si lo compras, te va a bajar el porcentaje de mapa que estás haciendo. En cuanto terminemos el mapa base, iremos a por, creo que es México. O Nuevo México, no recuerdo ahora mismo el nombre del DLC, que sería el que sale desde el mapa base. Y los iremos cogiendo por fechas de salida, o sea, no me fastidies. Así que no vamos a hacer el reto del último DLC que ha salido, que ha sido Arkansas, si no me equivoco. Y es una pena, porque bueno, los premios están chulos, pero no merece la pena eso. Meterte en un DLC, que encima eso tendrías que pegar un salto en el mapa para llegar a ese DLC y no podrías unirte con el resto de ciudades. Y después de todo este rollo, que eso es tomado el semáforo, hemos llegado a la última ciudad que nos faltaba por descubrir de Hungría. Así que en este episodio 418 lo que haremos es descubrir lo que nos falta de Hungría con un paseíto ahora fuera del directo y otro país al 100%. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.